me llamo Laida Azcona, soy de Pamplona, bailarina, performer, también creadora, he tenido una compañía hace un tiempo y estoy aquí trabajando con ellas, a las que conocí en Salzburgo y allí fue nuestra primera colaboración. Yo soy la Judit Martín, soy de aquí, catalana, y bé, soc, diguem que em dedico a la creació i la recerca del moviment entorn a la dansa i el cos. Yo soy Oiana, soy del País Vasco, pero vivo en Barcelona desde hace tiempo. Y bueno, soy bailarina y danza movimiento terapeuta. Que actualmente bueno, trato de combinar esas dos cosas. Hem estat aquí a la Caldera fent una residència des de l'octubre, més o menys. Una residència d'investigació entorn al concepte de la cosificació del cos humà, és a dir, la idea de reduir el cos a l'estat de cosa o posar-lo en situació de cosa, tractar el cos com un objecte. Molt complexa, però hem buscat la simplicitat. Sí, creo que ha sido un proceso sobre todo bastante centrado en el cuerpo, en la práctica activa del cuerpo, más que en lo conceptual o en la búsqueda de algo más ideológico. Y también creo que ha sido un proceso bastante profundo en torno a la cuestión de qué es investigar o cómo aproximarse a un trabajo de investigación y no un trabajo estético. Como nos hemos centrado más en la investigación, lo que vamos a hacer es mostrar en realidad ejercicios, la práctica que hemos estado realizando en los ensayos y queremos compartirla con el público, pero por primera vez o dándole ese foco al hecho de que está en proceso. Entonces no estamos ya teniendo en cuenta tanto ese qué recibirán ellos o cómo lo pondremos en escena, sino desde un punto de vista muy del ejercicio y de la práctica, y desde aquí pues para recoger un poquito un feedback de lo que supone ponerlo delante del público y seguir en una segunda etapa el año que viene.